faltaba. Una avería. Hemos parado por eso, ¿no? Esperando los resultados del laboratorio. No, es mi hija. Dile al doctor Ellsworth que estoy terminando el informe. Estoy deseando irme. Bien, gracias. Sí, adiós. Lo siento, cariño. Nena. Sí. Lo siento, pero tenía que darle a David una información. Trabajo, siempre es trabajo. Pero no es más importante que tú. ¿Qué querías decirme? No importa. Cielo, creía que esto sería una oportunidad para combinar trabajo y un poco de tiempo con mi hija. ¿No te lo has pasado bien? No ha estado mal. ¿Qué pasa? ¿Quieres que mienta? No. Me han encantado todos esos bichos asquerosos que hemos visto. La naturaleza es maravillosa. Quiero que la conozcas. Quiero que la disfrutes. Preferiría haber ido a algún sitio un poco más civilizado. Aquí es donde estaba Hawái hace 100 años. Pues por eso mismo. ¿Sigue con las molestias, señor Aubrey? Eso da igual. No puedo perder el avión. Desde que bebí ese vaso de agua no me encuentro bien. Me gustaría que se quedara para hacerle algunas pruebas más. No, no puedo. Tengo una presentación de ventas en Cleveland. Además, seguro que esto no tiene importancia. Tal vez, pero ¿por qué no retrasa el viaje? Doctora, ya se le he dicho. Bebí agua del grifo, así que probablemente sea algún problema intestinal. Eso o la comida. Pero aún así, me gustaría poder... Doctora, a ver si se entera. Si tuviera más confianza en este centro médico, puede que me quedara. Creo que usted además, no lo entiende. Aquí la higiene brilla por su ausencia. Vamos, no me diga que no pueden limpiar más los baños o tener escobillas en el retrete o sí, un cubo y una fregona. Señor Aubrey, sí, tiene razón. Puede ser algo intestinal, pero me temo que es algo más grave. Tiene un muy alto nivel de leucocitos y la tensión arterial muy alta. Puede sufrir un ataque epiléptico. Creo que es la reacción a una picadura de insecto. Sí, pero ya me he puesto algo. Le he puesto una inyección. Vale, vale, tengo que irme. No puede. Debe quedarse aquí para hacerle más pruebas. Por favor. Sí, ya. Bueno. Le agradezco su interés. Mi vuelo sale en 2 horas, doctora. Lo único que quiero saber es si puedo volar. Técnicamente, sí. Genial. Le prometo que iré a mi médico en cuanto aterrice, ¿de acuerdo? ¿Echará de menos esto? ¿Estás de broma? Estoy deseando jubilarme. Las truchas del lago Cristal me esperan. Yo echaré de menos volar con usted. ¿Qué estás diciendo? Tranquilo, vendré a visitarte de vez en cuando. Sí, eso a la compañía le encantará. Póngame otro, por favor. Déjalo ya. No bebas más, tío. Te vas a colocar, aunque sea un pequeño. Viajo mejor si estoy un poco contento. Es nuestra última hora en Sudamérica. Tómate uno. No, gracias. Sí, creo que llegaré a tiempo a los ensayos. Te quiero, cariño. Ya falta menos para tu boda. No está mal, pasajero 65%. Genial, porque después de este vuelo me toca descansar, así que espero que sea tranquilo y sin incidentes. Brindemos por eso. Y porque los pasajeros duerman. Huele, no sé, a pan recién hecho. Sí, algo así. Se está enfadando. Creo que tiene hambre. ¿Le he dado el pecho antes de salir del hotel? Es que es muy glotón, ¿verdad? Sí, puede que tenga razón. Es increíble. Esa mujer se ha sacado un pecho en medio del aeropuerto. Lo ha hecho con discreción. Da igual, eso no está bien. Déjalo. Y hablando de cosas que no están bien, ¿has visto? ¿Qué? Seguro que nos toca delante o detrás de ellas. Seguro. Tu madre dice que tú también fuiste bebé. Pues mi madre miente.
Señor Johnson, por favor, pásate por el mostrador número 5. Vaya, vaya, ¿qué tal estás? Bien, gracias. Solo unos centímetros de la perfección. ¿A dónde vuelas? Atlanta. Vaya, yo también voy a la Universidad de Georgia. ¿Conoces la discoteca Camaleón? Mi prometido y yo no vamos mucho a discotecas. Prometido. ¿Algún problema? No, ¿verdad? No, ningún problema, no. ¿Tú tienes algún problema? No, ninguno. ¿Por qué no vas al bar a tomar algo, vale? Por aquí, señor. Pues a lo mejor voy. Pero porque yo quiero, claro. Ya. Gracias. Es inofensivo. Simplemente no hay que encender cerillas cerca de él. Le vigilaré. Seguro que lo hará, señor Hart. Gracias. De nada. Atención, pasajeros del vuelo 603 a Atlanta. Pueden embarcar. Perdón. Atención, pasajeros del vuelo 603. Presión del sistema hidráulico, comprobada. Presión de frenado, comprobada. Potencia de primer motor, comprobada. Potencia de segundo motor, comprobada. Hola. Hola. Bienvenidos. Hola. Disfruten del vuelo. Bienvenidos. Hola. No, 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 no. Perdone, perdone. Sí, señor. Pedí expresamente un asiento en el lado izquierdo del avión. De acuerdo, ¿por qué no espera que todo el mundo esté sentado? En la agencia entonces de veremos. Viajes me dijeron que estaría en el lado izquierdo del Haremos avión. Haremos todo lo que podamos, señor. Oh. Lo siento, puede traerme un poco de agua o zumo, por favor. No me encuentro muy bien. Espero que no sea contagioso. No, 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 es solo algo intestinal. Este país no Está tiene bien. Idea de higiene. Está bien. Empieza. Lo entiendo, señor. Por favor, siéntese. Volveré enseguida, ¿de acuerdo? Por lo menos no tenemos a ningún bebé cerca. ¿Y cuando nosotros tengamos hijos? ¿Qué quieres decir? Que nuestro bebé también llorará. Sí, pero tú te encargarás de atenderle, ¿no? Vaya. Esto es genial, sí. Perdona, Majo, ¿me podrías traer un vodka o algo así, tío? Avisaremos cuando el servicio de bebidas esté listo. Oh, pues muy bien, vale. ¡Qué mono, qué fino es! Tranquilízate. ¿Qué, no puedo decir que es mono? Bueno, no tan alto, ¿vale? Cálmate, tío. No me toques. Lo siento. Tripulación de cabina, armen rampas para despegar. No ha sido culpa mía que se pinchara una rueda. Date prisa. Me doy prisa. Hola. Pasajeros del vuelo 603, embarquen, por favor. Lo siento. Gracias. Creo que necesito un trago más. Bienvenidas, por poco. Lo siento. No ha sido culpa mía. Nadie ha dicho que lo sea. Lo has dicho tú. Vale. Siéntense, por favor, y abróchense los cinturones. Vamos a despegar. De acuerdo. No he tenido la culpa. ¿Quieres irte andando? Déjame tranquila. Me encantaría dejarte tranquila si fueras un poco más responsable, ¿comprendes? ¿Cómo sabes si soy o no responsable si nunca estás conmigo? Perdona. No se pueden encender aparatos electrónicos hasta que despeguemos o el comandante dé permiso. Gracias. Siento tener que trabajar para poderte comprar cosas caras como ese iPod. Vale, lo que digas. Cariño, yo solo intento dirigir mi vida. Lo cual es divertidísimo, ya que ni siquiera puedes dirigir la tuya. ¿Perdona? Eres demasiado puritana, mamá. Eso no es cierto. Te vendría bien relajarte un poco. ¿A mí? A lo mejor te vendría bien salir con un tío. Oh, Dios, ya estamos. Lo siento, pero desde que papá murió es como si hubieras hecho un voto de castidad. No creo que tengamos que discutir eso. ¿Por qué no? Tú puedes analizar mi vida, pero yo la tuya no. Eso no es justo. Han pasado más de 5 años. Aún no he conocido a nadie que me resulte atractivo. En cuanto un hombre se interesa por ti, pones cualquier excusa para salir corriendo. Eso no es cierto. Jerry, Tim, el corredor de bolsa de Baltimore. Jerry era repugnante cuando estaba borracho. Es decir, siempre a Tim le encantaba escucharse a sí mismo y no paraba de hablar. Dennis, el corredor Mamá, de bolsa. Nadie es perfecto. Tienes que ser menos crítica y dar alguna oportunidad. Quizá deberías seguir tu propio consejo.
¿Qué quieres decir con eso? Que desde que murió tu padre te has aislado mucho. ¿De quién? De tus amigos. No te interesa ninguna actividad. Mamá, no cambies de tema. Déjate llevar. ¿Que me deje llevar? Hija, no creo que ese sea mi estilo. Pues a lo mejor es hora de cambiar de estilo. Serías un poco más feliz. Bienvenidos, señoras y señores. Estamos listos para el despegue. Asegúrense de abrocharse los cinturones y de poner las bandejas en el respaldo del asiento delantero. Volaremos a una altitud de 35.000 pies a 550 nudos. El vuelo durará un poco más de 3 horas. Aparte de ciertas turbulencias al noroeste de Cuba que creo podremos evitar, tendremos un vuelo tranquilo. Que enviar notas de agradecimiento por los regalos. Y además las personalizaremos todas. A la gente le encanta eso. ¿Y correos electrónicos no es mejor? Eso no funciona así. Nosotros podemos hacer que funcione. Comandante, la torre de control recomienda una corrección de vuelo 283. Corrección de vuelo 283. Dígame, señor. Oye, tío, te he pedido un cóctel. ¿Es que no me has oído? Las reglas son muy estrictas en cuanto a servir alcohol a pasajeros embriagados. ¿Quiere un refresco? ¿Cómo que un refresco? Oye, tío, no quiero ningún refresco. Ya lo has oído. Ya has bebido bastante, no seas pesado. Oye, dime, ¿desde cuándo eres tú un maricón? ¿Desde cuándo eres tú un imbécil? Bajen la voz, por favor. Sí. ¿Un café? Lo sé. Dios mío. Relájese, tranquilícese. ¡Hey, colegas! ¿A mí no me dais alcohol y a ese hombre sí? ¿Qué pasa, chico? ¡Todo el mundo atrás! ¡Vuelvan a sus asientos, por favor! ¡Hormigas! No tiene sentido. ¡Vamos, vamos! ¡Atrás, tranquilícense, de acuerdo! ¡Ese hombre estaba en nuestro hotel! ¡Es verdad! Habría que intentar reanimarle, pero nunca había visto algo así. ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡Yo no entiendo de bichos! Siéntese, señor. Siéntese, por favor. ¡Está loco! ¡No voy a dejar que me suban por las piernas! ¡Va contra las normas! ¡A la mierda las normas! ¡Qué asco! ¿Qué hacen en el cuerpo de un hombre? Ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Mamá, ¿dónde vas? A ver si puedo ayudar. No quiero quedarme aquí sola. Vuelvo enseguida, hija. ¿Has visto eso? Se han metido por debajo del suelo. Bien, bien. Que vayan a las maletas. No, no, que Ibadi. No le pasará nada. Tío, necesito una copa. ¡La necesito! ¡Quiero tomarme una copa! Calla. ¡Me puedo tomar Poli, una copa! ¡Tranquilízate! Kayla, Kayla.
¿Puedes traerme bolsas de basura grandes y cinta adhesiva? Sí, voy enseguida. Dean, ve a ayudarla, por favor. Vamos, vamos, rápido. ¿Puedo ayudar en algo? Siéntese, todo está bajo control. Para poner a clavada. Hormigas bala. Son hormigas autóctonas de Nicaragua y del Amazonas. Anidan en lugares oscuros y cálidos, cerca de los árboles. ¡Se están metiendo por todas partes! Comandante, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Tenemos una invasión de hormigas y un pasajero ha sido atacado. ¿Está de broma? ¿Qué? Son solo hormigas. Cuando tenía 6 años, di un mordisco a un sándwich que alguien se había dejado en un mostrador y resultó estar lleno de hormigas. Desde entonces, no puedo ni verlas. Toma un par de estas pastillas. ¿Prozac? ¿Desde cuándo tomas esto? Los últimos meses han sido muy estresantes. Yo tengo que... Parece experta en la materia. Soy entomóloga. Tenemos suerte. Se me ha metido en el bolso. ¿Las has visto? Sí, las he visto. Estas hormigas no son normales. ¿Qué quiere decir? Las hormigas no son parasitoides, no se reproducen en cuerpos humanos. ¿Y cómo se explica esto? No se puede. Aún no. Las hormigas no son migratorias, a menos que su nido esté amenazado o haya sido destruido. Se extienden por accidente. ¿Por accidente? ¿Cómo? Por ejemplo, cuando las hormigas llegan a un melocotón y anidan en el hueso hueco. Después, el hueso puede ser engullido por otro animal o ser recogido por un ave. El hueso estará lejos de su lugar de origen y las hormigas establecerán allí una nueva colonia. Pero, ¿por qué una persona en vez de un hueso? No lo sé. Quizás se sintieron tan amenazadas que anidaron en lo primero que encontraron. Comandante, no conozco el protocolo de aviación, pero creo que habría que aterrizar cuanto antes. Vamos, solo son unas hormigas. Su veneno está considerado el más doloroso de todos los insectos y posiblemente el más tóxico. Estas hormigas pueden ser extremadamente peligrosas. Deberíamos sacar el cuerpo de aquí. Tienes razón. Esto es horrible. Es increíble. Parece que se han convertido en una nueva especie. ¡Mamá! Lo siento, cariño, es que esto no es... Acaba de morir un hombre y lo único que te preocupa es saber cómo son esas hormigas. No, estoy intentando averiguar a qué nos enfrentamos. ¿Podrás impedir que hagan daño a alguien más? ¿Que me hagan daño a mí? Dios mío, cielo, no permitiré que te hagan daño a ti. Estoy muy asustada, mamá. No, todo irá bien. ¿Qué van a hacer con ese cadáver? Pronto va a empezar a apestar. ¿Por qué no tiene más respeto? ¿Por qué? Yo no lo conocía. Estoy segura de que se seguirá el procedimiento adecuado, señor. Al menos póngalo en el compartimento de carga. Perdone. Oiga, antes ha hablado de hormigas bala. ¿Por qué lo de bala? Porque su picadura es... como un balazo. El dolor tarda 24 horas en remitir. Mire, ¿no cree que está exagerando un poco? Llevo años estudiando a las hormigas y nunca he visto algo así. Tienen una mandíbula enorme y un tórax muy reforzado. ¿Es como una especie de superhormiga? No sé si es una superhormiga, pero está claro que es genéticamente avanzada. Ya. Me llamo Jamie Ross. Y mi madre, Carrie. Hola. Hola, Carrie. Hola. Soy Ethan Hart. ¿A qué te dedicas? ¿Trabajas en la compañía? Técnicamente no. Soy policía aéreo.
Trabajamos en vuelos para evitar actos de terrorismo, así que no estoy muy familiarizado con esta situación. Te agradecería que nos ayudaras. Oh, sí, claro, haré lo que pueda. Gracias. Encantado. Estoy a punto de jubilarme y mi avión está lleno de hormigas. Es un poco embarazoso tener que informar de esto. Usted decide, comandante. Decidido, ponte en contacto con Miami. Torre de Miami, aquí Transucer 603. Tenemos una emergencia. Torre de Miami, ¿de qué emergencia se trata? Hormigas. ¿Hormigas? ¿Qué quiere decir? Necesitamos más información. No se trata de hormigas normales, han matado a un pasajero. Torre de Miami, le habla el comandante. Contactaremos en unos minutos. Recibido. Va a ser difícil convencerles de que tenemos una emergencia entre manos, así que, ¿por qué no le pide a la doctora Ross que nos ayude? Gracias. No creo que esas hormigas nos den más problemas. Pero has dicho que esas hormigas bala pueden ser extremadamente peligrosas. He dicho, pueden ser. Pero creo que estarán más a gusto en el compartimento de carga y no aquí donde las puede pisar la gente. Pero ¿y si vuelven a subir? Estamos atrapados. No tenemos escapatoria. Disculpa. ¿Se puede saber qué pasa con mi vodka? Estaré con usted en un minuto, señor. Oh, vale. ¿Qué se tiene que hacer aquí para que te den de beber? ¿Quieres callarte? Déjame en paz. Señora Ross, sí, el comandante le agradecería que fuera a la cabina. Enseguida vuelvo. Señora Ross, creemos que sería de utilidad que hablara usted con Miami y explicara la gravedad de la situación. Por supuesto. Bien, conectaré el altavoz. Muy bien. Torre de Miami, aquí Transuzair 603. Recibido, sigue solicitando aterrizaje de emergencia. Sí, tenemos a alguien a bordo que puede informarle del problema. Hola, soy la doctora Caroline Ross. Trabajo para el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Doctora de hormigas. Vamos, adelante. Soy la doctora Caroline Ross. Pueden llamar al Centro de Control de Enfermedades para comprobar mis datos. Cuente lo de las hormigas. Tenemos una gran cantidad de hormigas bala en el avión y suponen una grave amenaza para los pasajeros y la tripulación. ¿Hormigas? ¿Y cuál es la amenaza? Las picaduras de estas hormigas son muy dolorosas y también tóxicas. Varias picaduras pueden ser mortales. Y creo que tenemos una reina y varios miles de soldados a bordo. Su trabajo es proteger a la reina. Y cuando perciben alguna amenaza, atacan en masa. Muy bien. Hormigas, hormigas peligrosas, ya veo. Y hay algo más. Puede que estas hormigas sean genéticamente diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? Pueden ser más fuertes, más rápidas y puede que más inteligentes. Y sobre todo, asesinas. 603, nos pondremos en contacto lo antes posible. Hasta entonces les sugiero que intentes solucionar la situación con un poco de mantequilla de cacao. Bien, doctora. Creo que les ha asustado. Parece que no nos ayudan por ahora. Oiga, ¿qué pasa? Sé lo alarmante que es todo esto, pero si mantenemos la calma, todo irá bien. ¿Seguimos hacia Atlanta? En realidad, vamos a aterrizar en Miami. Eso es lo que ordena el protocolo para situaciones como esta. ¿Qué quiere decir? ¿A qué situación se refiere? Que tenemos un fiambre en el avión, tío. Estamos esperando pista para aterrizar en Miami. Mientras tanto, las bebidas, señoras y señores, son gentileza de la compañía. Un hombre que entiende claramente cuáles son las prioridades. ¡Eh! Ya habéis oído. ¡Bebidas gratis! Para mí, marchando una doble, ¿eh?
No pasa nada. Mamá, no tengo 4 años. Ha muerto un hombre y hay como 1 millón de hormigas por todo el avión. Sí pasa algo. Lo único que puedo decirte es que estoy segura de que todo irá bien. ¿Piensas mucho en él? ¿Pensar en quién? En papá. Pues claro. Todo el tiempo. Le echo de menos. Sobre todo ahora. Sé cómo te sientes. Por eso no sales con nadie. Porque sientes como si le traicionases. No. Aunque saliera con otros hombres o aunque me enamorara o me volviera a casar, tu padre siempre será una parte muy importante de mi vida. ¿Cómo no lo va a ser? Veo su cara cada vez que te miro. Siento haber sido tan mala contigo antes. ¿Mala? No me he dado cuenta. Vale. Todo arreglado. Ha sido un apagón temporal. ¿Qué lo ha podido causar? No lo sé, pero no me ha gustado ni un pelo. Ya veo. ¿Sabes? Creo que ese policía, para su edad, está bastante bien. Y no lleva anillo. Eres increíble. Mamá, cuando se presentan ciertas oportunidades, no hay que perderlas. Oye, que no lleve anillo de casado, eso no significa que sea soltero. Vale, olvídate del anillo. He visto cómo te miraba. Totalmente interesado. ITA 603, Miami. Sí, le recibo. Seguimos trabajando en su solicitud de aterrizaje. En cuanto tengamos una respuesta, se la comunicaremos. ¿Ha notificado que es una solicitud de aterrizaje de emergencia? Hemos transmitido la información al personal pertinente, 603. ¿Y quién es el personal pertinente? Como le he dicho, en cuanto tengamos una respuesta, se la comunicaremos. No pueden denegar la solicitud de aterrizaje, ¿verdad? No. No, claro que no. Sigue en dirección a Miami. Pero de momento aún no hemos autorizado el aterrizaje de emergencia. Bien. ¿Qué tenemos? Doctor Monahan, le presento al director Blumenthal. El doctor es experto en mirmecología. Doctor Monahan. Por favor, llámeme Mike. ¿Cuál es su nombre? Llámeme director. Bueno, doctor Monahan, ¿qué tenemos entre manos? Por lo que la señora Simmons me ha contado, el avión está infestado de hormigas bala. ¿Se han dado otros casos que hayan anidado en cuerpos humanos? No, nunca, y eso es lo que me preocupa. Hay una entomóloga en el avión. Una tal doctora Caroline Ross del Centro de Control de Enfermedades. Según ella, las hormigas pueden haber experimentado cambios genéticos. ¿Eso es posible? Yo diría que es más que posible. Natural adaptación. Su hábitat ha sido gravemente alterado en los últimos 20 años. ¿Por quién o por qué? En parte por el cambio climático, pero sobre todo por lo que conocemos como progreso. La agricultura, la minería, la construcción, los productos químicos se han tenido que adaptar para sobrevivir. Básicamente las hemos dejado sin casa y ahora esas hormigas se quieren vengar. Sí, podría verse así. Aclárenos las cosas, doctor. ¿Cuál es el riesgo de que este avión aterrice y las hormigas lleguen a tierra? No entiendo. ¿Cómo que si el avión aterriza? Lo que el director quiere decir es... ¿Cuál es el riesgo, doctor? Sinceramente, no lo sé, director. Déjeme analizarlo y me pondré en contacto con ustedes. Tiene 15 minutos. ¿15 minutos? Tengo que hacer algunas pruebas. Necesito más tiempo. Ya está perdiendo tiempo. Le llamaremos en 15 minutos. ¿Y a Miami qué les decimos? Que les llamamos en 16 minutos. Thank you.
Dame eso. Ha funcionado. Menos mal. ¿Estás bien, cielo? Celebración. Las hormigas han intentado atacar a una pasajera y el señor Hart las ha matado con un extintor de incendios. ¿Con un extintor? Sí. Seguro que no es el tipo de terroristas que esperaba encontrar en este vuelo. Hay que estar preparado para todo. Me alegro de tenerle aquí. Gracias. Vamos a aterrizar en menos de 2 horas. ¡Hay más hormigas en la parte de arriba! ¡Arriba! ¡Otra vez no! Y en el suelo, pero solo son hormigas, solo eso. Pero están por todas partes. Necesitamos más extintores. No tenemos muchos más. Bien, confíen en nosotros, podemos controlar la situación, ¿de acuerdo? No quiero que me muerdan, o que me piquen, o lo que hagan esos bichos. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué no despresurizamos el avión? Tenemos máscaras de oxígeno, pero ¿será suficiente para matar a las hormigas? Sí, tal vez, pero es que no son hormigas normales. Lo que haga daño a las hormigas hará daño a las personas, especialmente a los niños. No quiero hacer nada que pueda hacer daño a mi bebé. No permitiré que eso ocurra. Lo importante es la supervivencia del grupo, de todos. Vamos a votarlo, ¿vale? Sí, votemos. No somos hormigas. Puede que en su sociedad no cuenten los individuos, pero en la nuestra sí cuentan. Estoy seguro de que al bebé no le pasará nada. Y aunque perjudicara a un par de personas, si mata a las hormigas, entonces habremos ganado. ¿Es que estás de broma, Jason? Vamos, cariño. Todo el mundo quiere salir vivo del avión, pero nadie se atreve a decir las cosas claras. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Si para que yo sobreviva tienen que morir otros, pues que así sea. No tiene sentido seguir discutiendo, porque no vamos a despresurizar la cabina. Siéntese. Por favor, siéntese. Solo sobrevive el más fuerte. Es la ley de la naturaleza. Tengo la sensación de que a pesar de estar casada contigo, apenas te conozco, Jason. Cada vez estamos más cerca de Miami. ¡Detrás de usted! ¡Ha sufrido un colapso! ¡Sujétalo! ¡Necesitamos oxígeno y hielo! Han atacado al comandante. Está en shock. ¿Qué más puede ir mal? ¿Qué hacemos ahora? Calmarnos. ¿Quién está atendiendo al comandante? La señora Ross, hija. ¿Alguien tiene un inhalador? Sí, sí. Tenga. ¿Enfermera también? Una de las primeras cosas que aprendes en entomología es a sobrevivir a las mordeduras. ¿Funcionará? Sí, por lo menos mitigará el dolor. Esto parece totalmente un ataque estratégico. Creo que tienes demasiada imaginación. Es como si hubieran enviado a unos exploradores para elegir el objetivo y después hubieran llamado a las tropas. Que no cunda el pánico. No es pánico, es una observación. Son las hormigas más inteligentes y sofisticadas que he visto nunca. Pasajeros, se abrochen los cinturones. Voy a reiniciar el sistema. Puede que haya movimiento. Todo irá bien. Cielo, coño. ¡Atención!
situación, señoras y señores. Si me traes otra copa, te prestaré toda la atención que quieras, cariño. ¿Por qué no te callas? Por favor. Bien. El piloto va a realizar una prueba rutinaria que puede causar una pérdida de presión temporal, pero no es nada importante. ¿Una pérdida de presión temporal? ¿Pero qué ocurre? Si eso ocurriera, se desplegarán las máscaras de oxígeno. Pero solo duraría unos segundos, así que tranquilícense, que no cunda el pánico. Debería haber dejado a Buddy en casa, tío. ¿Por qué no lo hice? ¿Cómo se encuentra, comandante? Mejor. Debería haberle hecho caso. Estas hormigas son más peligrosas de lo que pensaba. Está muy débil. Creo que Neil va a necesitar ayuda. Supongo que le tendré que ayudar yo. ¿Sabe pilotar aviones? No, pero aprendo rápido. ¿Qué pasa ahora? No pasa nada, cariño. No necesitamos las máscaras todavía, ¿no? Neil está reiniciando el sistema. Ya voy, ya. Dijiste que las hormigas se quedarían abajo. ¿Por qué han vuelto a subir? No estoy segura. ¿Y si suben más? Ven aquí. ¿Puedo ayudar en algo? Falta una cosa más. Maldita sea. Lo que me temía. ¿Qué pasa con el sistema? Se ha calcinado. No sé qué estarán haciendo esos bichos ahí abajo, pero supongo que se han comido parte del cableado. Eso no es bueno, ¿no? Eso es solo una parte del problema. El nivel de combustible ha descendido mucho. Puede que haya una fuga. Pero un problema eléctrico puede provocar un escape. El combustible pasa por unas válvulas controladas por electricidad. Si el medidor se calcina, el combustible vuelve al depósito y pueden explotar las juntas de las válvulas. Vale, así que por un lado un escape de combustible. Y por otro, una unidad de extinción de incendios que no funciona. Estamos volando en un cóctel Molotov. Has dado en el clavo, otro fallo eléctrico y... Una chispa y ¡boom! Sí, ¡boom! Tenemos que reparar la válvula del combustible. Yo sé cómo hacerlo, pero hasta que el comandante se recupere, soy el único que pilota. ¿Y el piloto automático? No funciona. Vale, usted ocúpese de volar y yo me ocuparé del escape de combustible. ¿De acuerdo? Vale. He tenido acceso a diversas investigaciones que se están llevando a cabo en la Universidad de Bogotá y al parecer las colonias de hormigas bala de la zona se han convertido en criaturas diferentes. ¿Qué significa? Que son más letales, más agresivas y se reproducen más rápido. Doctor, ¿con qué rapidez se multiplican? Una reina joven solo necesita media docena de hormigas para crear una nueva colonia en un día. En menos de un mes, esa colonia tendrá más de 500 hormigas y en un año más de 20.000. ¿No podemos erradicarlas? El gobierno estadounidense utilizó en una ocasión Mirex, que fue muy eficaz, pero es ilegal desde 1976. Es un problema que no nos podemos permitir en suelo estadounidense. Sin depredadores naturales podrían desbaratar la agricultura y la ganadería, por no hablar de la amenaza que representan para los seres humanos. Hace 20 años, en Costa Rica, hubo un brote de hormigas bala y se registraron 500.000 de picaduras. Pero no se trataba de esta nueva especie. Doctor, permítame recordarle la confidencialidad de estas conversaciones. ¿A quién más se lo podría contar? A nadie. A no ser que quiera que le acusemos de traición. ¿Entendido? Sí, señor. Gracias. Que tenga buen día. Cuando lleguemos a casa, me voy a organizar para que podamos pasar más tiempo juntas. No te preocupes por eso, mamá. Sé que tienes muchas responsabilidades, no pasa nada. Sé que siempre te estoy hablando de prioridades. El colegio, los deberes, las amistades, todo eso. Y creo que tengo que empezar a pensar seriamente también en las mías. No quiero levantarme una mañana y ver que... mi hija tiene 24 años, está casada y tiene dos hijos. Créeme, cuando tenga 24 años, por lo menos tendré 5 hijos. ¿Oh? ¿Cómo se encuentra?
Pues como si tuviera una gran resaca, pero sin disfrutar de las copas. ¿No estará pensando en pilotar? No, a menos que sea necesario, y espero que no lo sea. ¿Cuál es la situación? No hay piloto automático. La mitad de los indicadores no funcionan, ni el sistema hidráulico. Hemos perdido la supresión de incendios y parece haber un escape de combustible. ¿Eso es todo? Afirmativo. Muy bien. Podemos volar sin indicadores y operar el sistema hidráulico de forma manual. Pero, ¿qué hacemos con el escape? Hart intenta arreglarlo. ¿Pero sabe cómo hacerlo? No sabe, pero es lo único que tenemos. Ya he entendido. ¿Sabe algo de Miami? Hace unos minutos he contactado con ellos. Dicen que nos llamarán cuanto antes. La tormenta se ha acercado antes de lo que pensaba. Señoras y señores, vamos a atravesar una zona de turbulencias. Por favor, rogamos que todos los pasajeros permanezcan en sus asientos. ¿Tú no llevas mucho equipaje? No. ¿Tienes mujer o novia? No tengo gato ni pez. Nunca estoy en casa. Viajar ligero de equipaje es más fácil. Vamos, dime. ¿A qué nos enfrentamos? La vida de las hormigas gira en torno a la protección de su reina. Hay que encontrar su nido y neutralizarlo. Bien. Espera, iré contigo. Te agradezco todo lo que has hecho, pero creo que serás más útil a tu hija. ¿Lo dices en serio o eres así de machista? ¡Mamá! Puede sonar machista, pero esto puedo hacerlo solo, te lo aseguro. Necesitas que te ayude y lo sabes. Tiene razón. ¿Estarás bien aquí sola? Oye, de tal palo tal astilla. Desde luego. Bien. Polly, ¿qué me dices? Llámame Ethan. Vale, Ethan. ¿Tienes otro de esos? Intentaré conseguir otro. ¿Te diviertes? Hago lo que puedo. Perdona. ¿Qué pasa con mi copita, tío? No podemos darle alcohol, señor, y... suélteme. ¿Seguro que no te importa? Seguro. Ve a salvar el mundo. Pero asegúrate de volver sana y salva. Claro. ¿Me haces un favor? ¿Por qué no buscas por aquí si alguien tiene fijador de pelo? ¿Fijador? Me parece bien que quieras estar guapa con tu cita, pero... Busca el fijador. Lo siento. Genial. Supongo que el avión tendrá un compartimento de carga. Sí, seguramente. Vale. Pues deberíamos comprobar qué llevamos en el avión. Por aquí. ¿A dónde vas? Siéntate. Espera. Bebida gratis. Señor, no puede levantarse. ¡A la mierda! ¡Ya está bien de gilipolleces! ¿Está bien? Creo que sí. Vamos, vamos. Tienes dos opciones. Sentarte en tu asiento o que te atemos a él. Si das un problema más, haré que te detengan en Miami. ¿Lo has entendido? Mira lo que dice este maricón. ¡Ken! No volaré más con esta compañía de mierda, ¿eh? Cállate. ¿Cómo bien. Gracias. ¿Qué pasa? Ahora, si alguien desea café, té o alguna parte de mi cuerpo, estaré por aquí. Estamos perdiendo potencia en el 2. La válvula de combustible no funciona. Encenderé la auxiliar. Reduciendo potencia. La bomba auxiliar está en marcha, pero seguimos perdiendo combustible por la principal. ¿Exactamente qué buscas? Cualquier cosa que nos pueda ayudar. Quizás sea demasiado optimista pensar que llevamos unos 1,000 litros de insecticida. Puede que llevemos algo que tenga el mismo efecto. ¿Está el agua caliente? Voy a ver. ¿Siempre eres tan enigmática, doctora Ross? Tú siempre haces tantas preguntas, por cierto. Me llamo Carrie. Está caliente. Bien. Y he encontrado 3 botellas de agua grandes. ¿Las necesitas? Sí, claro. Eso es para él. No les gusta que les echen toxinas en la cara. ¿Mientras funcione? Tienes el extintor, ¿verdad? Todo irá bien. Solo son hormigas, ¿no es cierto? Sí. ¿Preparado? ¿No parezco preparado? Toma. Toma esto. Perdón. Aquí tiene. Gracias. ¿Ya? Sí. ¿Se ve algo? Está muy oscuro. Les gusta la oscuridad. Eso me reconforta. ¡Quieto! ¿Qué? Solo iba a... ¡Quieto!
Vaya zona. La podrían haber bloqueado. Joder. Es ese burrito. Pues parece que vas a potar. No. Tengo que ir al baño. Miami. La desviación a Miami ha sido anulada, 603. Recibido. Esperamos recibir nueva ruta a Miami. El vuelo 603 no tiene permiso de aterrizar y todo el espacio aéreo estadounidense está cerrado para su vuelo. Tienen miedo de las hormigas. Es inaceptable que no nos permitan entrar en espacio aéreo estadounidense. Tenemos 82 pasajeros en el avión. Su vuelo representa una amenaza para la seguridad nacional. Todo el espacio aéreo se encuentra cerrado para su vuelo. Informando de una emergencia. Control aéreo de La Habana. Comuniquen la naturaleza de la emergencia. Se trata de una emergencia, Habana. Les ha sido denegado el permiso para aterrizar en Cuba. Si intentan entrar en espacio aéreo cubano, dispararemos. Podemos intentarlo en Nassau o Haití. Pasará lo mismo. Todo el mundo cree que las hormigas son como la peste. ¿Qué es lo que buscamos exactamente? Número 27. Un cargamento de bórax de la cordillera de los Andes. Lo trasladan a los Estados Unidos para hacer detergente. ¿Y qué haremos con eso cuando lo encontremos? Mezclarlo con el agua embotellada y conseguir ácido bórico concentrado. ¿Una especie de insecticida? Vaya, aprende rápido. Cuidado, cuidado. Atrás, atrás. Esto es solo una medida provisional. No acabará con todas las hormigas. ¿Cuál es la situación? Han informado de la emergencia y han contactado con La Habana. ¿Castro les ofrecerá asilo para utilizar esto en nuestra contra y dejar en ridículo al presidente? Ofrecer asilo a ese avión es recibir con los brazos abiertos a las hormigas. Los rumores se han extendido y nadie quiere ese avión en su país. ¿Cómo se han extendido los rumores? No sea ingenua, señora Simmons. Hablamos de 44 ciudadanos estadounidenses inocentes. No. Hablamos de una posible amenaza de mayores proporciones para el país. Bien.
¿Quiere tener problemas conmigo? No podemos perder tanto combustible. Ponlo al 70%. 70%. ¿Cómo va esa válvula de combustible, señor Hart? Todavía no hemos podido llegar a esa parte del avión. Pues la situación se agrava por momentos. Oiga, no queremos estar aquí más de lo necesario. ¡Lo he encontrado! Esto. Oye, ¿por qué no me das a mí el extintor, eh? Porque sé utilizarlo. Pero solo eres una niña, ¿vale? Puede que la próxima vez las hormigas te ataquen a ti. ¿Has visto lo que ha hecho antes? Estuviste genial. Sí, genial. ¡Bravo! Gracias. ¿Todo va bien por aquí, señor? Sí. ¿Qué miras? ¿Qué? Aéreo de Haití, Mayday, Mayday. Control aéreo de Haití 603, estamos al corriente de su situación. Permiso para desviarnos a Puerto Príncipe. Permiso denegado para entrar en espacio aéreo haitiano 603. Qué curioso. Si tuviéramos terroristas a bordo, harían lo que fuera para ayudarnos a aterrizar. Pero con hormigas somos parias, nadie nos quiere. Nos impiden aterrizar de forma segura con más de 80 personas a bordo, solo por el pánico a unos insectos. Comandante, podemos intentarlo en los cayos de Cuba. Podríamos chocar con el arrecife o las rocas. Muchos pasajeros morirían. Un momento. En las fuerzas aéreas teníamos pistas de emergencia. Íbamos a huir al este de Móvil. ¿Sabes en qué condiciones está? La base está cerrada. ¿Crees que podríamos aterrizar en esa pista? Posiblemente, pero solo tiene 1500 metros. Está bien para un Hornet, pero un poco pequeña para esta criatura. Posiblemente se quemarían los frenos y los neumáticos. Entonces tenemos otra alternativa. Dígame cuál. Volar hasta quedarnos sin combustible. Pon rumbo a Móvil. Nuevo rumbo. ¿Qué estás mirando? Te miro a ti. ¿Así? Bueno, pues con ese fijador en la mano, creo que estás un poco ridículo. Y yo creo que eres una mujer increíble. Este producto químico es muy tóxico, por eso tengo que tener mucho cuidado al mezclarlo. Deja de mirarme, por favor. No puedo. Es algo natural, ¿no? Los hombres miran a las mujeres y las mujeres... Observan cómo las miran, ya. Quizá otras mujeres, pero tú no. Por eso tú te convertiste en la doctora Ross. Para escapar. ¿De qué? De ser observada. Y ahora observas tú. ¿En serio? Claro. Observas a los bichos por el microscopio. ¿Es que también eres psicólogo? No, no soy psicólogo. No lo soy, pero... mi trabajo consiste en observar a las personas. Para proteger.
Todos nos ocultamos detrás de algo. Un título. Una placa. Sí, puede que sí. Oh, no. Tenemos compañía. Son implacables. Cuando perciben una amenaza, atacan de forma instintiva. ¡Vamos! ¡Ethan, no! ¡No! Eres genial, ha funcionado. Para serte sincera, no sabía si funcionaría. Hart, te recibe. Le recibo, adelante. Nos dirigimos a Moby. ¿Alabama? A menos que conozca otro lugar para aterrizar. El problema es que nos quedamos sin combustible. No podemos perder más. Primero hay que neutralizar a la reina y después arreglar la válvula del combustible. Vamos a buscar el nido. Espero que sea pequeño porque nos queda poco insecticida. Parece combustible. No podemos estar aquí mucho más tiempo. ¿Combustible? Sí. Presten atención, por favor. Nos va a ser imposible aterrizar en Miami. Al parecer, todo el mundo sabe lo de nuestros indeseables huéspedes y nadie los quiere en su país. No. Tenemos que aterrizar en Miami o en Atlanta, digan lo que digan. Sí, sí, es lo mejor. ¿Qué van a hacer? ¿Dispararnos? Es poco probable, pero es posible. Está de broma, ¿verdad? No, lo más probable es que bloquearan las pistas para que no pudiéramos aterrizar de ninguna manera. ¿Y por qué no hacemos un amarraje? Hay barcos de cruceros en esta parte del Caribe. Las dichosas hormigas morirían y a nosotros nos rescatarían. Sí, ¿por qué no? No, con un avión de este tamaño eso es demasiado arriesgado. Bueno, entonces es mejor volar y volar hasta que nos quedemos sin gasolina o nos piquen hasta matarnos. Intentaremos aterrizar en una base aérea cerca de Móvil. ¿Y si no podemos aterrizar allí? ¡Estaremos jodidos! ¡Oh, Dios! ¡Ya empieza otra vez! Se acabó. No vamos a discutir más sobre este tema. Este avión y las vidas de todos los pasajeros son mi responsabilidad. Soy el comandante y el que toma las decisiones. Usted está enfermo. ¿Cómo sabemos que no ha perdido la razón? Ya han muerto dos personas. Le he informado de nuestros planes solo por cortesía, no porque sea mi obligación. He pagado mucho dinero por mi billete y eso me da derecho a votar. En realidad no le da derecho a nada. Si dice una palabra más, le garantizo que Aviación Civil no le dejará volver a subir a un avión en su vida. Por favor, siéntese, señor. No puede hacer eso. Póngame a prueba. Ya me parecía. Por favor, ahora abróchense los cinturones y confíen en que les llevaremos sanos y salvos a casa. Es nuestro trabajo. ¡Bien! Sí. Lo conseguiremos. De ninguna manera voy a permitir que llegues tarde a tu boda. Vale. Muy bien, atención. Abróchense los cinturones, por favor. ¿Dónde pueden estar? En el interior de la bestia. Oh, Dios.
nos queda nada. Están acabando con el combustible, informa. Tenía razón, el medidor de presión está calcinado. La válvula debe de haberse congelado. Escúchame, solamente tienes que cambiar esa parte de la válvula y reiniciar la bomba. Así volverá a funcionar. Ya, no soy mecánico profesional. No tiene que estar perfecto, simplemente empalma los cables. ¿Y si sueltan chispas al volverlos a conectar? No pensemos en eso. Con el problema de una vez. Ya está. Espera. Sin chispas, no explotará nada. Adelante. Por ahí. Está funcionando. ¿Ahora qué? ¿Es el interruptor azul en el que pone reiniciar sistema? Sí. Vale, tienes que mantenerlo presionado durante 3 segundos y después volverlo a subir. Eso reiniciará las válvulas de combustible. Adelante. 3, 2, 1. No funciona. Otra vez. 3. 2. Uno. No hay suerte. ¡Maldita sea! Un momento. ¿Qué estás haciendo? Espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Aquí. ¿Cómo lo has hecho? El toque femenino.
Quiero ver el mapa de Florida, por favor. Quizás vayan hacia Pensacola. Si no le permitieran aterrizar, ¿iría a una base naval? ¿Qué me dice de Weir? Usted es demasiado joven para recordar. Hay una base móvil. Con el Pentágono. Son solo unas pequeñas turbulencias. Nada de lo que preocuparse. ¡Cúbrelo con esto! ¡Vamos, vamos! Ahora. Que acabamos de perder el ordenador. Es como si voláramos lisiados y ciegos. Volaremos como antiguamente, guiándonos por la geografía. ¿Estás bien? Sí, gracias. Tranquila. Creo que ya me puedes soltar. Se ha debido escapar de su jaula. Amigo. Ha tenido suerte de no estar cerca del combustible. Ven, qué bonito. Creía que no te gustaban los animales. Bueno, solo dije que no tenía animales, no que no me gustaran. ¿Estáis bien ahí abajo? Sí, estamos bien. Ahora subimos. No podemos dejarlo aquí. ¿Qué ha sido eso? Ha sido mi estómago. La comida del avión no me ha sentado bien, pero se me pasará. El ordenador no funciona. Estamos volando a ciegas y con poco combustible. Vamos a aterrizar en unos minutos. Subid inmediatamente. Recibido, comandante. Equipo rojo en posición. ¿Han quedado claras las órdenes, equipo rojo? Debo actuar como si se tratara de una amenaza terrorista, señor. Tripulación y todos los pasajeros. Cualquiera podría ser el terrorista. Recibido. De acuerdo. Entonces no habrá supervivientes. Tengo que controlar la situación. Ese avión no puede aterrizar. Tenemos que ser tan implacables como esos insectos. ¿Y si su familia fuera en ese avión? Puede que tenga que intentar otro enfoque conmigo. Lo único que tengo son dos exmujeres y un hijo con el que no he hablado en 10 años. La mayoría de la gente no es tan retraída. Insultar a un superior no es una táctica muy efectiva. Director, hay mujeres y hay niños en ese avión. Creía que había hecho un curso de gestión de riesgos. ¿Por qué no les dejamos aterrizar y después los ponemos en cuarentena? Señora Simmons, en la vida de casi todo el mundo llega un momento en que hay que fijar límites. Y hace mucho tiempo que me di cuenta de que en mi trabajo debía olvidarme de esos límites. Le recomiendo esa filosofía. Yo no puedo, director. Pocos pueden. No por unas hormigas. Roberts, por favor. Ahí está. Ahí está Mobile Bay. De acuerdo.
Cariño. ¡Mamá! Cariño. ¿Estás bien, mamá? Mira lo que hemos encontrado. Oh. Es para ti. Cógelo. Tienes suerte de estar vivo. ¿Dónde lo habéis encontrado? Shh, tenemos que ser muy discretos, ¿vale? Preparados para aterrizar. Ya están aquí. ¡El extintor! ¡El extintor! ¿Queda alguna? No apartes la vista, yo me encargo. Con cariño. Ya no importa, vamos a aterrizar de todas formas. Iniciando aterrizaje. Vamos. ¡Vamos! El avión se dispone a aterrizar, señor. Todos preparados, preparados. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! ¡Por fin! Motores delanteros. Frenos de aire. ¡Vamos! Bienvenidos a casa. Preparen salida de emergencia. ¡Bien! Gracias a Dios, se acabó esta pesadilla. La situación debe de ser controlada antes de que los pasajeros desembarquen. ¡Atentos a mis órdenes! Señor, bajen las armas, repito, bajen las armas. Hemos tenido un problema, señor. Y las mujeres y los niños primero. En cuanto salgan del avión, pónganse a cubierto. Las mujeres y los niños primero, ¿no lo has oído? Quédate quieto. Vamos, vamos, vamos. Les habla Hal Roberts. Como pueden ver, el avión ha aterrizado y los pasajeros están siendo evacuados. ¡El cazapisa, por favor! Por favor.
vamos a hacer? Ethan, sujétalo. Sí, tranquilo. ¿Qué estás haciendo? Se solucionan solas. Cuarentena para todos los pasajeros hasta que se les haya examinado. Todos los pasajeros al autobús. Todos los pasajeros al autobús. Vamos, rápido, rápido. ¿Estáis bien? Sí, estamos bien. Vamos. Llévalo. Buddy, necesita un hogar. Polly lo hubiera querido así. Gracias. Le llamaré suertudo. Gracias. Creo que ya no necesito esto. Quédatelo. Cariño, lo hemos conseguido. Vamos, rápido, rápido, no se paren, vamos. Espero que la compañía no te cobre el avión. Que no se les ocurra, ¿verdad? Supongo que estaremos en cuarentena un tiempo. Sí, eso parece. Puedes venir a casa a visitar a Suertudo para ver qué tal está. Nos gustaría. Y a mí también. Vamos, vamos, muévanse, por favor. Vamos al autobús, rápido.